Cuando yo lo empecé a llevar no era ni atleta, pero nunca te esperas que vaya a pasar lo que No, pasó. claro. Y ahí es cuando se empieza a torcer la magia. No me había pasado eso en la... Lo Igual de que... Crizo y tal, sí. Horrible, yo perdí la conexión con Joan, la perdí. Yo, Fede, tío más seguro de sí mismo. Le digo esto, igual se lo tomo mal o no se lo digo. Hombre, claro, si me has palmado 3 kilos en un fin de semana, si quieres te sigo poniendo cardio. Él también dudaba. Eso yo creo... Claro, ahí ya, tanta presión. Di todo de mí, hasta la última gota de sudor en esa preparación. Chicos, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal estáis comiendo? ¿Qué tal estáis durmiendo? ¿Estáis resfriados? Yo estoy un poco resfriado, ¿eh? Yo estaba un poco así rollo, que a mí no me coge, ¿eh? Cago en Dios, me ha cogido. Habéis ido cayendo uno tras otro y yo pensaba que me iba a librar. Me ha pillado aquí un poco los mocos, ¿eh? La misa de esta semana tenemos el desenlace de un buen culebrón, ¿eh? John Prados y su antiguo entrenador. Tenemos parte de información. Tenemos datos en exclusiva. Bueno, en exclusiva no, porque hay 50.000 canales de reacciones que son más rápidos. Son más rápidos en cuanto a producción, pero aquí estamos en familia. Chicos, sin más dilación, despegamos. La misa de Padre Zorro. ¡Actus! Y como menú para zampar tenemos Ruque, las canicas mágicas, Paco Bautista explota y el desenlace final en el caso Prados. John Prados. Vamos a comenzar con Erruka el Polonios, porque ha subido un vídeo en paños menores. Un vídeo que, bueno, hay bastantes cosas para comentar. En principio es un vídeo para recibir el verificado de Madelman. Básicamente ha ido al jardín de Madelman, se ha puesto en pelota y el otro, pues bueno, pues la ha juzgado. Son cosas habituales en nuestra comunidad, pero es que somos un poco raritos. Va a su casa, se pone en paños menores en su jardín y el otro, pues bueno, va así, pues a opinar. Ha mejorado la pierna, el equilibrio entre tren superior y tren inferior. Correcto, amigo. Son cosas habituales en nuestra comunidad, pero ya te digo yo que piensan que estamos locos. Y te estarás preguntando, ¿le ha dado Madelman el verificado? Correcto, amigo, le ha dado el verificado, le ha dado el aprobado, pero aquí las cosas se dicen como son. Es un aprobado un poco como tímido, como vergonzoso, como comedido. No le ha puesto mucho entusiasmo, ¿sabes? No le ha sorprendido, no la ha abrumado. Bueno, a ver, todavía te queda, ¿vale? Sí. Pero bueno, joder, es evidente la mejora muscular que has tenido. Rocky, no te enfades, las cosas como son, ha sido un aprobado, pero ha sido tibio, con calma, relajado. Pero lo mejor del vídeo ha sido cuando Roca, luego en su casa, hablando un poco en perspectiva, ha comentado sobre efectos secundarios. Y básicamente ha comentado que el tamaño testicular se ha reducido entre un 10 y un 20%. Tampoco es que hayan disminuido mucho, ¿vale? Están prácticamente iguales que cuando era natural, pero sí que un poco, pues, más pequeños. O sea, hablamos de una reducción de eso, de un 10, 20%, como mucho, sinceramente. Y a él le parece poco, ¿eh? Un 20% a mí me parece ya un porcentaje considerable, ¿eh? También es cierto que añade que él antes tenía un tamaño por encima de la media. Igualmente, como siempre he dicho, yo cuando era natural pues tenía las bolas un poco más grandes de lo normal, así que actualmente pues diría que hasta tiene un tamaño más normal. ¿Sabéis lo que os digo? Con esta reducción. Pues eso, dato que igual no quería saber, dato perturbador, pero la bolsa esa de los huevos, es de un tamaño, pues, polonios. ¡Bolas! Paco Bautista dice, basta, no aguanto más. Esta semana Paco Bautista, legendario culturista español, ha subido un vídeo pidiendo que basta la censura. Tengo la piel muy sensible, es como que ya todo me afecta, todo es como que, si hablas más de mí, no quiero que hable. Que los competidores barra influencers que están sujetos a la opinión del público, de los reaccionadores, de los canales de críticas, pues bueno, de las redes sociales, que son un poco, pues piel fina. Ha puesto varios ejemplos que él vivió en persona en otros tiempos, cuando no existía TikTok y las redes sociales, y que básicamente, es que me ha hecho mucha gracia, que a Paco lo mataban. Pero lo mataban sobre muerto. Por ejemplo, a ti era terrible. ¿Cuántas veces te ha matado? Lo mataban y lo remataban, para que no se levante. Todavía no era profesional y ya me mataron 3 o 4 veces. Cada 2 por 3 estaba ingresado en el hospital luchando contra la vida. Yo estoy totalmente en contra de la censura.
a ver, ¿qué vamos a volver? ¿Hacia atrás en el tiempo? Entonces, claro, con estas vivencias personales, a Paco le da un poco de ternura, pues, lo que están sufriendo, pues, ciertos culturetas barra influencers. Este señor estuvo en la misma tarima varias veces con Ronnie Coleman. Ronnie Coleman es mi ser mitológico favorito. Yo a Ronnie Coleman le podría sentar a cenar con Aquiles, por ejemplo, que a mí siempre me ha flipado Aquiles. Por eso nadie recordará tu nombre. Pues Paco Bautista está en la misma tarima que este señor. ¿Cómo te quedas? Mucho cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que eso son palabras mayores. Lo mejor de todo es que en este vídeo yo lo estaba viendo tranquilamente. Digo, a ver qué dice Paco sobre la comunidad y comunidad. Sobre la comunidad. Y claro, me ha pasado silbando. Mira, me pasó con Pico de Oro. Mira, nunca hemos hablado de Pico de Oro y tal. Sí, sí, me pasó con Pico de Oro, ¿vale? Hace años, un vídeo. Me salió aquello de lo que te salen y tal, y vi y tal, y me puse a verlo, ¿vale? Me puse a ver el vídeo. Y la primera impresión que, y te hablo de hace años, que me dio, dice, ¿qué mierda está haciendo este tío hablando de culturismo, criticando a uno, criticando a otro y tal? Y yo, mi forma de parecer, como eso digo, a este tío no lo veo nunca más en la vida porque ni me aporta ni me tal. De repente me menciona, y es la primera vez que Paco me menciona, y digo, ay Dios mío, que se viene. Básicamente Paco viene a comentar que hace tiempo, esto hay que señalarlo, mi versión antigua, la retro, el pate retro, pues que un día él estaba viendo YouTube, haciendo un poco de zapping por YouTube, le salió un vídeo, le dio una oportunidad y dijo, pero bueno, por favor, desterrado, por completo, dijo que este señor no la aportaba nada y me mandó fuera de clase, a tomar por culo por ahí. Sí que es verdad que tengo que decir que luego con los años cambió un poco el chip, cambió la actitud, cambió el de eso y lo he visto porque simplemente ha hecho muchos vídeos con Dufour, con Sergio Dufour, y ha cambiado completamente el chip. Ya no es el Pico de Oro que yo veía, que tal, que es un tío que digo, este es que no lo veo en mi vida, o sea, no quiero saber nada de este tío porque no me aporta y creo que no aportaba nada al mundillo del culturismo. Actualmente es diferente. He visto entrevistas con Dufour que digo, oye, chapo, tío, este no es el Pico de Oro que yo había visto. Entonces, me refiero a que la gente cambia en ese sentido. Luego señala que pasó el tiempo y fue viendo entrevistas mías o charlas mías con el patrón News y que, bueno, que me dio una oportunidad. Que dijo que ya estaba, la cosa estaba cambiando. Que ya eso ya tenía otra pinta, tenía un rebustillo diferente. Le fue gustando mis nuevas actualizaciones y me fue dando una oportunidad y del destierro pues me trajo otra vez aquí a la comunidad. ¡Comunidad y comunidad! Obviamente el pater ante estas declaraciones se puso en contacto ipso facto con el señor Bautista y ya hemos acordado una entrevista. Bendiciones. No ha habido comida de rabos ni cosas raras, ¿eh? Antonio Más, no, ¿eh? No ha habido comida de... no ha habido nada, ¿eh? Porque yo no soy personaje. Antonio Más, por favor, vete a la peluquería. ¡Comunidad y comunidad! He contactado con él y a lo largo del 2024 tenemos entrevista de Paco Bautista. Le preguntaré, fijo, que qué se siente al ver a Ronnie Coleman en tarima. O sea, acerca. O sea, obviamente, eso se lo tengo que preguntar. Volvemos a una dictadura que diga, pues solo puedes hablar de esto y de esto y de aquí no te salgan. Bueno, yo creo que esas cosas... no quiero, o sea, libertad, ¿no? Libertad de expresión y que cada uno diga su punto de vista, guste o no guste. Yo creo que es un poco por dónde tendría que ir un poco el tema. Y a modo de resumen, básicamente Paco señala que no a la censura, que no podemos retroceder en el tiempo, que estamos en unos tiempos de progresión, de progreso, que no a la censura, que se mantengan unas formas comedidas y correctas como caballeros templarios y que venga, a tomar por culo por ahí. Sí que es verdad que luego hay un momento, pero claro, Paco no tiene nada que ver en esto, es el cámara. Yo no sé quién es el cámara, sí que es verdad que tiene una voz que suena bastante bien. Cámara, bendiciones. El cámara muy sibilinamente viene a comentar algo que no sé lo que pensarás tú, pero yo lo tengo bastante claro. Este le ha pasado silbando también a John Prados, ¿eh? Que si tu espalda falla, que si tus brazos fallan, que tu forma de entrenar no es la correcta. Son opiniones, señores, son opiniones. Sí. Y si no estamos dispuestos a aceptar las opiniones... Joder, Paco, escúchame, toda la vida, a ti. Paco, es que te falla el pectoral y te falla la espalda. Paco repetía la espalda 700.000 veces y la entrenaba con más conciencia. Ya lo sabía. ¿Pero qué le iba a decir a esas personas? Pues nada, te callas, trabajas y él ojalá pueda mejorarlas. Pero es que hoy en día, pues es lo que tú dices, Paco, que se tiene la piel muy fina. Sí. Y además, que es que hoy en día cualquier culturista que está en redes no tiene por qué ser ganador para estar en primera línea. Hoy en día gente que realmente no ha hecho nada en competición está en el número uno
a nivel de visualizaciones y de repercusión gracias a gente que comenta sus vídeos. Coño, agradece. Ya, joder. No vayas a por ello, porque a lo mejor, ¿sabes lo que pasa? Que en un futuro vas a estar abajo y no te va a ver nadie. Porque eso, a lo mejor te ven porque Víctor Valdía, por ejemplo, a lo mejor ha hablado de ti. Ya está, me callo. Ya. John Prados, esta misa, macho, es que de verdad, le van a caer muchas silbando, porque esta es que a mí me parece una indirecta que encaja perfectamente con Joan Pradels. Culturistas de primera línea, muy populares en redes, que todavía no han ganado nada en profesional, ¿vale? Cabe señalar. Y reacciones de Víctor Valdivia. Tú metes todo eso en una coctelera de estas y te sale un batidito llamado John Prados. Encaja perfectamente con lo señalado. Señoría, no hay más que decir. Seguimos. Siéntate. Y de entrante nada, chicos. Estamos ya en el plato principal porque lo habré puesto de título y miniatura. Ha habido un revuelo esta semana del copón TikTok echando fuego. Un montón de vídeos, de reels, sacando de contexto un montón de cosas, poniendo textos en los vídeos que no tenía nada que ver. Había uno en concreto que decía algo de las novias de John Prados. Y yo, ¿pero quién es las novias de John Prados? Y la gente preguntándome, ¿pero ha roto con la novia? Y digo, pues será la otra novia. Me meto y no hablan de las novias. TikTok sacados de contexto a más no poder. ¡Mercenarios! Esta semana Fede Guevara fue invitado al podcast Vivir del Fitness y apareció un poco a pecho descubierto. Fede es un tío recio, rudo, ¿vale? Es un tío que comunica con contundencia. Puede ser perfectamente un sargento a un padre de los que te quiere, pero te educa como te tiene que educar, por la senda de la rectitud. Es un tío contundente, ¿vale? Esto hay que señalarlo. Y ha tenido en este podcast unas declaraciones sobre lo ocurrido con Joan Prades, que claro, aquí ha habido un poco de marejada. La sensación que ha quedado debido a esa rectitud de comunicación que tiene es que hay mala relación entre Joan Prados y Fede. De hecho, hay algún comentario que lo indica y Fede, a cuerpo descubierto, ha estado ahí desmintiéndolo e indicándolo que hay cosas que no son incompatibles y que él lo ha dicho que Joan sea malo. Porque ha quedado Joan como un poco, claro, la cara de Joan, lo que no sabías de Joan y Joan. Entonces, mucha gente se ha pensado que entre ellos ha habido una ruptura trágica, no se pueden ni ver, no se soportan y eso ha sido un mar de lágrimas. Pero lejos de la realidad, después del podcast, Joan ha subido un vídeo donde se les ve juntos y el otro incluso le ayuda a entrenar. Estoy contigo. Aprieta. Le da indicaciones. Fede, ahí no te metas, que eso es de Fran Espina ahora. Fede, que tú eres la ex. Ahí no te metas. Es broma. ¿O no? Han estado juntos y Fede ha ejercido de gym bro. Vamos ahora con las declaraciones de lo ocurrido. Es que claro, la gente también es, yo os lo he dicho muchas veces, la gente se polariza. La gente es reduccionista. Quiero decir, tú puedes que no te lleves bien, o no haya una buena comunicación, o haya ocurrido cosas en el plano, vamos a decir, laboral, de entrenador y pupilo, lado competitivo, como lo quieras ver, pero no llevarlo al terreno personal. Puede ser que no te entiendas como entrenador barra atleta, pero luego podáis ser amigos. Pero la gente es como que lo mete todo en el mismo saco. Y dice, bueno, estos han acabado aquí a palos. Como entrenador y atleta, ahí se rompió la magia. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la reacción. Cuando yo empecé a llevar a Joan, no hacía culturismo, claro. Hacía powerlifting, era muy bueno, levantaba unos kilos espectacular. Yo ya le ayudaba en esa época. Lo primero que comenta Fede es que él empezó con Joan antes de que fuera cultureta. Cuando era powerlifter, él ya le ayudaba de alguna manera. No especifica cómo, pero de alguna manera le ayudaba. Después, Joan tomó la decisión de pasarse al culturismo y el otro le dijo que bueno, que tú para mí, que me lo pido. Que he llegado primero. Y bueno, me dijo que se quería pasar al culturismo y le dije, escúchame, o te preparo yo o te preparo yo, no tienes otra opción. Te parto las piernas si no compites. No tienes otra opción. Y me dijo, vamos a empezar, claro. Que le entrenaba a él o no le entrenaba a nadie. Un poco tóxico, también te digo, Fede, un poco tóxico. Una época para mí maravillosa, o sea, ver cómo un atleta de prácticamente de la nada. No de la nada, porque él ya tenía una base de masa muscular, eso es innegable. Pero nunca te esperas que vaya a pasar lo que pasa. Su primer campeonato, campeón absoluto, con competidores más que consagrados, ¿eh? Habían ahí, ¿eh? Estaba Sergio Dufour, estaba Josep, estaba Juan de las Heras. Habían competidores de mucho nivel, Haider Khalid, y ganó el absoluto. Comenta que fue una etapa muy bonita, muy mágica, muy emocionante, porque tuvo un arranque apoteósico. Y bueno, su siguiente competición, su segundo campeonato, se saca el carnet profesional, y impresionante. Se hizo pro a la primera de cambio, y bueno, pues estaba ante las puertas de competir
pues en profesional contra gente como Criso, que Criso es un final boss. Luego vamos a competir al año siguiente, a debutar con profesionales, y ahí es cuando se empieza a torcer la magia del proceso, por la presión, sobre todo la presión mediática. Era como una especie de cuento de fantasía, cuento que se empezó a torcer cuando encararon ese debut en profesional. La presión que se pone, lo que se exige uno mismo. Yo había a punto que llegaba a dudar de mí mismo. No me había pasado eso en la puta vida, tío. Por lo visto, eso fue como meterse en una olla a presión y que la presión mediática acabó con la magia de la relación. Incluso Fede llegó a dudar de sí mismo, ¿eh? La presión era infernal. Dudar de mí mismo, pero qué cojones, tío. También señala que habían planteado una temporada larga con varias competiciones porque eran conscientes de que el pase al Olimpia no se consigue fácil. A pesar de que los Obsessi, pues bueno, ya se habían hecho la paja mentales. Los Obsessi ya estaban comprando algún billete para Estados Unidos, ya estaban pillando el visado. Realmente nosotros teníamos, esto no sé si lo he contado alguna vez o no, pero teníamos planeados 5 o 6 torneos para hacer. ¿Vale? Cuando tú planificas una temporada y planificas 5 o 6 torneos, no es porque pienses que te vas a hacer en la primera el paso de Olimpia. No, claro. Luego comenta lo de Criso, que se creó mucho hype porque en un primer momento solo estaban apuntados Joan y Criso. Lo de Criso y tal, sí. ¿Cómo sais? A ver, vamos a ver. Cuando se hizo eso, solo habían 2 atletas apuntados al Embro, Criso y Joan. Que bueno, que quería dar un poco de movimiento a las redes sociales, pero que él era consciente de que, bueno, que Criso era otra liga. Entonces había que darle un poco de juego. Lo hacíamos de guasa. Yo por lo menos, yo sé quién es Criso. Él era consciente en todo momento, pero que igual Joan, como era un novato, el joven Padawan, pues a lo mejor pues se había hecho alguna paja mental. Yo estoy al tanto del culturismo. Tú lo has visto, tú. Joan obviamente pues era un principiante y bueno, pues igual puede producirse una falsa expectativa por la progresión tan fuerte y tan rápida que llevaba. Pero bueno, yo era más que consciente. Como había tenido ese ascenso meteórico, igual se había hecho un lío y luego Greenfield pues le daba apoyo. Cuñado es alguien que habla de lo que no sabe. Greenfield indicando que cuidado que se puede. Y yo creo que fue ese el principal problema, que la gente quería que él ganara o que ganarais, que consiguierais X, y el resultado no fue el que ellos esperaban. Pero al margen de esto, yo sé que ahí hubo mucho estrés, una presión brutal. Uf. De redes sociales, comentarios negativos. No te lo imaginas. Y es un poco donde. El último mes fue horrible. A donde quiero ir yo. Horrible. Yo perdí la conexión con Joan, la perdí el último mes. Fede señala que el último mes la presión fue horrible, que perdió la conexión con Joan. Perdió la cobertura. No había comunicación. Era en plan. Yo, Fede, el tío más seguro de sí mismo. Le digo esto, igual se lo toma mal o no se lo digo. O él me decía algo y yo, vale, de normales, así y punto. La presión pudo, con esa relación entraron las dudas en el chat y tanto Fede como Joan tenían dudas. Fede empezó a dudar de sí mismo, siendo un tío muy seguro, según palabras textuales de él, y Joan empezó a dudar de su coach. Ya no confiaba en mí y yo también había perdido ese... Y claro, eso es una situación muy incómoda, entonces... Señala y da una exclusiva diciendo que él, un mes antes del Empro, sabía perfectamente que iba a romper con Joan. Esto no lo he dicho nunca, ¿eh? Nunca. Tenéis aquí un reel guapo. De hecho, yo, un mes antes de que compitiera Joan, ya había tomado la decisión de dejar de prepararle. Ya lo había tomado, la decisión. Se lo dije a Fran Spin. Se lo dije a mis amigos, a Ángel, a mi entorno, a mi mujer, porque notaba que él ya no confiaba en mí. Sentía que Joan no confiaba en él como coach y había tomado la decisión. También es cierto que señala que él tenía pensado terminar la temporada. La decisión estaba tomada, pero terminando la temporada. Lo que ocurrió fue que Joan, después del Empro, no quiso competir más. Esta decisión la tomé a expensas de tenemos que terminar la temporada, etcétera, etcétera. Claro, yo no sabía que él iba a tomar la decisión en la primera competición de abandonar. Eso a mí me descuadró todo, pero era su decisión y yo la tenía que respetar, ¿no? Eso el atleta manda ahí. Fede señala que tiene la conciencia tranquilísima, 100%, que él lo dio todo, se entregó muchísimo hasta la última gota de sudor.
di todo de mí, hasta la última gota de sudor en esa preparación, ¿eh? O sea, no me dejé nada en el tintero. Estuve 24/7 pendiente hasta el último momento. Bien, chicos, el pater como buen cuñado, y sí, voy a decir cuñado porque obviamente yo no sé con exactitud lo que ha ocurrido, falta mucha información, falta la versión de Joan, por lo cual dar una opinión con solo una versión es opinión de cuñado. Cuñado es alguien que habla de lo que no sabe. Entonces, disclaimer, opinión de cuñado, ¿vale? Voy a transmitir las sensaciones que he tenido yo con estas declaraciones, pero repito, opinión de cuñado. Cuñado es alguien que habla de lo que no sabe. Ojalá Joan se animase a expresarse desde su perspectiva como atleta, cómo se sintió, cómo lo vivió todo y qué tiene que decir él. Ojalá, va a ocurrir, lo dudo. Si ocurre, pues vendremos otra vez aquí a cenar todos juntos. Opinión del pater, espérate que me lo apunta guay. Opinión del pater. Amistad y trabajo, mala combinación. Joan, ingobernable. La presión fue la gota que colmó el vaso. Estos tres puntos. Amistad y trabajo, mal. Porque que te lleve un amigo, tú quizás como atleta no le tengas el suficiente respeto, ¿vale? No le des la autoridad que se merece. Le digo esto, igual se lo toma mal o no se lo digo. O él me decía algo y yo, vale, normales. No, así y punto. Como es un amigo, la autoridad a lo mejor va peligrando un poco. Entonces, mala combinación. Cosa que no creo que ocurra con Spin, porque Spin es otra película. Pero un amigo como Fede, para mí, era una mala idea. Pero es mi opinión. Pero esto lo digo para todo, ¿eh? Negocios, bueno, para todo, ¿eh? Para mí, cuando hay gente que me dice, me voy a montar un negocio y mi socio es mi hermano, o mi socio es mi pareja. Digo, oh, madre mía, que puedes perder dos cosas. La inversión y el familiar. Segundo punto, Joan ingobernable. Es como se llaman las vacas locas estas. Hay en Estados Unidos unos ruedos donde se meten ahí con unos toros bravos, ¿no? Y el tío sale casi volando, ¿no? Que tienen que calmarlo. Joan ingobernable, Joan como los toros bravos. Cuando todo esto ocurrió, Joan estaba en su prime de redes sociales, le invitaban en todos lados y estaba, que daba la sensación que estaba más centrado en las redes sociales, su crecimiento, su marca personal, que su preparación. Daba esa impresión, se lo dijimos todo el mundo, pero Joan, RQR. Joan que no, que es compatible, que me llevo el tupper y la gente diciéndole, Joan, que es una preparación, que eres profesional, que vas a competir contra profesionales que se están desviviendo y viven en modo monje, y el otro que no, que me voy a grabar con este, con el otro, viaje para aquí, viaje para allá, y le decíamos, Joan, que no. El cuerpo no terminaba de responder, no agarraba eso, no terminaba de cocinar bien, Joan, por favor, el otro con el tupper para allá, entrevista con el otro, no sé qué, con sin hilo jeta, metían a la piscina, un montón de colaboraciones, Joan, por favor, cálmate, Joan, vete a casa, te preparas la comida, descansas la siesta, entrenas siesta, pum, comer, dormir, descansar, déjate de viajes, que no, que es el prime, qué tal, pues bueno. Pues ¿qué ocurrió? Pues ocurrió lo que ocurrió. Fede nunca ha dicho nada al respecto, que yo sepa, pero estoy casi seguro que a él pues no le hacía mucha gracia eso. O él me decía algo y yo, vale, de normales, así y punto. De hecho, en un momento del podcast indica que a él le daba palo decirle a Joan las cosas por cómo se las podía tomar y que cuando el otro le decía algo, le decía pues que vale. Y a lo mejor no le parecía bien. Y ya por último, la presión mediática mal acompañante del viaje. No, que no, zorete. Si tienes que viajar, viaja solo. Si las cosas no iban bien, el cuerpo no terminaba de agarrar para dar la talla en una tarima con profesionales, la presión mediática ya fue pues algo que se veían con el agua en el cuello. Y hasta aquí la opinión de este buen cuñado. Déjame en los comentarios lo que tú opinas al respecto. No os vayáis muy lejos. Bueno, muchas gracias por el apoyo que le estáis dando al pater. Como siempre, los más feligreses, los más fieles. Muchísimas gracias. No os vayáis muy lejos, que dentro de poco traigo una sorpresa, ¿eh? Traigo una sorpresita y no es coña, ¿eh? Cago en Dios, que he hecho... ya lo veréis. No quiero hablar de más. Muchísimas gracias. No se vayan muy lejos, chicos. Azoten ahí al buen like si os ha gustado el vídeo. Y antes de irse, chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvotín, el equipo de las sorpresas, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.